Saludos, bienvenidos a la continuación del vídeo tutorial de League of Dungeons. Vamos a continuar el turno, o sea, justo donde lo dejamos en el vídeo anterior, y vamos a hacer una tirada de amenaza, ¿vale? Un 3, no sube la amenaza, y vamos a mover a nuestro grupo para entrar por esta habitación. Vamos a poner 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 1, 2 y 3. Ya tenemos al grupo aquí, ¿vale? Podríamos hacer una tirada de buscar en este corredor con la maga y con el halfling. Vamos a tirar las percepciones adecuadas. Pero antes tenemos que, como estamos otro turno aquí, pues tiramos por amenaza. Nos sale un 6, no aparece monstruo errante. No tiramos por amenaza. Vamos a las tiradas de percepción para registrar el corredor. Que recordamos que el Halfling tiene 68 y la maga tiene 51. Vamos a tirar primero con el Halfling. Cincuenta y seis, bien, y ahora vamos a tirar con la maga, un 51, un 96 es un fallo, ¿vale? Ok, muy bien, no encontramos nada en el corredor. Vamos a ver, como hemos gastado todo el turno en registrar el corredor, tenemos que volver a hacer una nueva tirada de amenaza. Porque cada vez que empieza un turno, una tirada de amenaza. Un 8. Tenemos que hacer una tirada en la tabla de amenaza. ¿Cómo funcionan las tiradas en la tabla de amenaza? Pues muy sencillo. El nivel de amenaza, como hemos sacado... Bueno, hemos sacado un 8. No hacemos tirada, no tiramos en la tabla de amenaza. Si hubiéramos sacado un 10 o un 9, sí. Así que los héroes continuamos moviendo. En este caso vamos a abrir esta puerta de aquí. La puerta, tenemos que ver. Tirar un dado de 10 y un dado de 6. ¿Para qué? Cada vez que abrimos una puerta, ya lo expliqué en el vídeo anterior, tenemos que ver el dado de 6 y el dado de 10. Si está abierta o cerrada y si tiene trampa. Vamos a ver. La puerta está, no tiene trampa, pero está cerrada con un menos 10 a abrir, ¿vale? O para romperla con 15 puntos de vida. Bueno, pues nuestro amigo el pícaro va a intentar romperla, digo abrirla con las ganzúas. Tiene abrir cerradura 68 más 5 por unas ganzúas enanas. Tiene unas ganzúas enanas que encontró en una aventura anterior. Con lo cual tiene en total un 73. Vamos a un intento. Un 57. Con lo cual abre la puerta. Abre la cerradura. E inmediatamente sube uno el nivel de amenaza. ¿De acuerdo? Veamos aquí que sale y aumentamos. Perdón, estaba aquí, era aquí. Aumentamos en uno. Ahí, ahora sí. Nos sale un 4 de corazones. 4 de corazones. Vamos aquí y nos da la descripción de la biblioteca. 3, 4, 5, 6 por 6. Y nos dice que tiene dos puertas y que hay
tres bookshelves y una mesa en la habitación que podremos registrar. Muy bien, vamos a buscar. Esta está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Esta no sirve. La colocamos. Así está bien. Y ya la hemos abierto. Este es el 4 de corazones que pertenece a esta habitación. Le colocamos aquí, por ejemplo, una librería con 3, 1, 2 y 3. Y una mesa. Vamos a ponerla aquí mismo. Y aquí o aquí le ponemos una puerta. Aquí mismo le podemos poner una puerta. Muy bien. Ahora, una vez hemos abierto la puerta y colocado el mobiliario, hacemos una tirada de encuentro. Que recordamos que en las habitaciones tenemos un 50% de que salga un encuentro. 67, no hay encuentro. ¿De acuerdo? Con lo cual continuaríamos el turno. Pues vamos a mover 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Vale? Bien, hemos gastado todo el turno, con lo cual tenemos que hacer una vez más tirada de amenaza. Un 3, no hay amenaza. Comenzamos un nuevo turno. Vamos a registrar tres tiradas en la biblioteca y una tirada en la mesa. ¿Vale? Y vamos a gastar todo el turno en registrar el mobiliario y luego otro turno completo en registrar la habitación. Vale. Aquí tenemos la tabla de mobiliario, como podéis ver aquí, y vamos a ir a la tabla, al resultado de Buchel. Y tenemos tres tiradas. Bueno, vamos a tirar. Vale, bien. Un 10. Nada. Un 5, un pergamino de la tabla de pergamino. Y un 7. Nada. Un pergamino. Encontramos un pergamino. Muy bien. Y en la mesa, pues tiramos otro dado de 10. O podemos encontrar raciones o nada. Nada. Entonces hemos encontrado un pergamino. Pergamino que lo tiraremos en la tabla de pergaminos de nivel 1. Nivel 1, pues vamos a tirar un dado de 6 caras. Un 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sildor. Un pergamino de Sildor, de abrir cerradura. Podemos abrir mágicamente una cerradura. Cualquier monstruo fuera, pues tendrá turno y tal. Bueno, pues tenemos un pergamino de Silver.
Y básicamente hemos registrado los mobiliarios de esta habitación. Ahora pasamos otro turno, con lo cual tenemos que hacer otra tirada de amenaza. Con un 2, nada, no sucede nada. Y vamos a registrar con el pícaro el resto de la habitación. Con una tirada de percepción. Recordamos que el pícaro tenía 68 en la tirada. Más 5, perdón, 68 en total. 82, pues no encontramos nada. ¿De acuerdo? Y ya estaría registrada la habitación. Como hemos gastado el turno entero en registrar la habitación con el pícaro, pues tendremos que tirar otra vez amenaza. Como podéis ver, cada turno que nos vamos retrasando y entreteniendo en las habitaciones, tenemos riesgo de que el nivel de amenaza suba. Ya depende por lo que queramos entretenernos o no. Vamos a tirar un 7. No sube la amenaza. Entonces ya avanzaríamos a... Avanzaríamos aquí a... Colocaríamos a nuestros personajes. 2, 3. 1, 2, 3. Y el enano abriría esta otra puerta. ¿De acuerdo? Que nos quedaría aquí. Y continuaré el vídeo en... Continuaré la partida en otro siguiente vídeo. Voy a subir este. Vamos a ir poquito a poco para no saturar. Muchas gracias. Perdonad por los fallos del vídeo y por ir un poco despacio. Pero bueno, trato de hacerlo lo más detallado posible dentro de lo que de las opciones que yo veo más reseñables para aprender a jugar. Saludos y nos vemos en el próximo.